Dang. Hola a todos mis amigos, mis carnales, mis cuates. Hoy nos encontramos en el lago Champlain, que es el lago más grande del noreste de los Estados Unidos. Y también este lugar donde estamos ahorita está muy cerca de la frontera con Canadá. Entonces digamos que estamos bien norte ahorita y nos encontramos en un lago congelado que se llama Lago Champlain. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos haciendo un poquito de pesca. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Entonces mis cuates, mis carnales, para irnos al grano, ahí vamos. No les voy a mentir que caminando por aquí se siente como que el hielo se va a quebrar. Se escucha. They had a shanty like this, and as the ice gets thicker and thicker and thicker, it builds up pressure, and all of a sudden it'll go a straight crack. Boom. Wow. And they were right on one fishing one time, and it just went and slid off, and their whole all their lines were down and over in the crack. Dad used to drive across them. He put two planks and just drive right across. Really? Wow. That's a real Vermonter, huh? Yeah. We don't do that so much anymore because the ice don't get like it used to. Uh-huh. It used to get like this. Also, it was pretty colder before, right? Yeah. Is that the climate change stuff? It's got to be something. Yeah, it's got to be something. Yeah, we only get ice like this, you know, and like this. Yeah. Which is good ice when it's here, but it don't last long. Uh-huh. So maybe like in 50 years, this is gonna get even less, right? Probably. Deep is here. It's not too deep, right? No, it's only about 6-7 feet, I think. So I might go like that. I like it down low most of the time. Yeah, yeah. If they get up too high, the northerns can get under them. They feel safer at the bottom because nothing can get underneath them. Yeah. Entonces, mis amigos, solo quería explicarle a ustedes cómo es que funciona esto de la pescada. Ustedes pueden aquí observar este coso de metal que está inclinado para abajo y tiene una pequeña banderita anaranjada. Entonces, cuando el pescado se pega ahí en el suelo, lo que pasa es que entonces la banderita va a salir por arriba y eso quiere decir que hay un pescado pegado. Estaba diciendo a mi amigo que una vez sacó un pescado de 10 libras y la verdad es que eso sería lo ideal para sacar hoy. Hay muchos de estos huecos en todo el lugar para tener más posibilidades de pesca. En todo el territorio aquí hay más o menos unos 40, 50 anzuelos y eso es para aumentar las posibilidades de pesca. Entonces, mis amigos, la verdad es que esto me está sorprendiendo bastante. Que les voy a decir es que este tipo de sistema de pesca es para agarrar los pescados más grandes y ocupan carnadas de pescado que son más grandes, que ustedes pueden observar sardinas como estas. Entonces las pegan al anzuelo, lo dejan para abajo y están esperando la suerte, mejor dicho.
ayer que estaba con mi amigo Jen me contó que una persona de 24 años de edad, un muchacho bien joven, en este mismo lago, parece que andaba solito pescando, y lo que pasa es que el hielo se quebró y el muchacho lamentablemente murió. Creo que si uno viene solito en estos lugares, sin ningún tipo de ayuda, entonces ahí es cuando puede pasar algo trágico. No les quería dejar ese dato a ustedes de que es medio peligroso, la verdad. Si el hielo se rompe, creo que uno puede morir de hipotermia. Se siente, digamos, extraño caminar encima de un lago congelado. No extraño, pero digamos extraordinario. Digamos que el espesor del hielo ahorita está más o menos a unas 12 pulgadas y eso me hace sentir cómodo. Hay personas que creen bastante en que hay una criatura mitológica aquí en este lago que se llama Champ. Es una criatura más o menos como un dinosaurio. Tiene sentido un poquito porque supuestamente creen que esa criatura sobrevivió desde los tiempos de los dinosaurios. Entonces mis puffies, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar aquí el hoyo porque ya se endureció. Vamos a, así nomás, sacar el hielo, como pueden observar. Esto se tiene que hacer repetidas veces porque esto pasa siempre. Entonces tenemos que sacar el hielo. Cuando sacamos el hielo ya estamos listos para poner otra vez el anzuelo. La banderita salió arriba ahorita y probablemente hay un pescado ahí. Vamos a averiguar qué onda. Yeah, the line has gone way off to the side. Yeah. That's how you usually know if there's... Entonces lo que estamos haciendo ahorita es esperar un poquito hasta que el pescado muerda bien el anzuelo. Si no tienes idea de dónde estás, o si vienes solito y si no sabes más o menos de cómo funciona esto, si no tienes nadie que te da confianza, entonces ahí sí puedes tener mucho miedo. Yo si estaría solo y no tuviera mucha información, pensaría que el lago se está partiendo en dos o que me voy a hundir. Entonces esa es una de las cosas. Vamos a ver si lo escuchan ustedes. Escuchen, escuchen. Yeah. Muchas gracias a Tony, Glee, Jean y Todd por haberme invitado a esta muy bonita experiencia y también por haberme mostrado muy buena información para llevar a cabo este muy bonito video. Muchas gracias también a mi hija Nucha por haberme acompañado, aunque sé que no es muy fanática de la pesca. También quería agradecerles a ustedes por estar viendo este video. Gracias por estar apoyando este canal y dándome siempre motivación. Saludos especiales a Leslie, Tina, Ingrid, Chrisley, Tania, Eliezer, Elmercito, Antonio, Jocelyn y Mara. Los aprecio muchísimo.